Mensaje actualización energética para junio. En los días 13 y 14 de junio, llegará al campo planetario una onda solar de rayos cósmicos hasta la apertura del portal de la luna llena en Sagitario, del 17 de junio. El día 23, con el solsticio, deactivará un portal galáctico. También, esperen un cambio de energía entre los días 21 y 23. En el trabajo de limpieza de la sombra, no te olvides de cuidarte y divertirte, ya que se trata de algo más que purgar, limpiar e integrar. Escuché un mensaje de mis guías que me dijo que algo viene, mientras tanto, se me mostró cómo el sol se expandía y se contraía. Está cambiando la energía del planeta, se lo perciben los colores de los campos energéticos y auras de la vida vegetal, y más. Las cosas se están acelerando, lo hace a tal punto, que las personas no notan lo que está sucediendo, con tanta rapidez. Dominar nuestro cuerpo emocional es una de las tareas más difíciles que tenemos que atravesar en nuestro proceso evolutivo. Pero, una vez que comenzamos, los mensajes se vuelven más claros y menos distorsionados, podemos tomar decisiones a través de la conexión con nuestra mente superior, dentro de los planos mentales superiores. El plano mental superior es donde obtenemos claridad sobre las impresiones psíquicas que estamos captando a través de nuestro cuerpo emocional y del plano astral. A veces, su instinto o telepatía instintiva les dirá algo, pero si continúan ignorándolo, ese sentimiento empezará a volverse más fuerte y puede comenzar a aparecer como impresiones clarividentes a nivel astral durante el estado de sueño. Luego, a través de la telepatía mental, comenzamos a ser más conscientes de los mensajes. Entonces es que a través de la telepatía del alma, entendemos lo que nuestra alma nos ha estado diciendo todo el tiempo. Conllevará advertencias sobre muchas situaciones, personas, sobre cómo pueden desarrollarse las cosas, etc.
Mientras grababa este mensaje, me extravié, me di cuenta de que había olvidado hablar sobre la sensación visceral que conlleva la telepatía instintiva. También puedes sentir dónde la gente se proyecta con su telepatía instintiva. Se asemeja a un video que necesariamente no dice de qué se trata, que está dirigido a alguien o a algo específico, y que es posible sentirlo, ya que proviene de su propia conexión emocional o juicio, lo cual sería una proyección. Se experimenta esta sensación desde el suplano superior, a través de los suplanos inferiores del plano astral y del cuerpo astral. Todos tenemos experiencias únicas y de manera diferente podemos ver con la telepatía del alma. También es desde donde accedemos a nuestra inteligencia galáctica o cósmica. La clarividencia, la psicometría y la telepatía del alma también pueden tener lugar en el estado de sueño, se puede estar en cualquiera de los subplanos dentro del plano astral. Puedes ver, experimentar y sentir eventos del pasado o del futuro como si estuvieran sucediendo ahora, porque los sientes a través del cuerpo astral que no está sujeto al tiempo lineal. Los planos y subplanos en los que cada alma está más activa dependen del tipo de alma, del camino del alma y los aspectos de la personalidad. Algunos, tal vez, están más activos en algunos planos del plano astral. Otros pueden estar más activos en los planos del manto inferior o en los planos mentales y espirituales superiores, etc. Otra forma de psicometría y telepatía es la energía colectiva, elemental y cósmica que sentimos en nuestro interior. Cuando ocurren cambios con el sol, el planeta o los elementos, podemos sentirlos dentro de nuestro campo, dependiendo de los nudos u obstrucciones en el interior de los canales y fibras del cuerpo astral. Algunos sienten los terremotos de todo el mundo como una vibración sutil a través de estos canales de su cuerpo astral. Cuanto más claros sean, más captarás. Estas cosas son sentidos que todos tenemos. La gente accede a ellos de manera diferente y en distintos momentos. Alunas. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande a estas nuevas energías portadoras de alegría.